Cabo Pulmo en la voz de actores clave. Por favor, compartan esta información, compartan el link, traigamos a más gente a platicar con nosotros y a difundir esta información. Aquí en esta diapositiva les voy a poner cuál es el objetivo, qué es lo que queremos compartir en este día con ustedes, que básicamente es la historia, los pasos que se siguieron para lograr este éxito de conservación. Hay básicamente cuatro pasos. Identificar que hay un problema, se había identificado este problema de la sobreexplotación de recursos. Después se asumió un liderazgo por varios miembros de la comunidad, varios actores que los van a ver aquí, vamos a platicar con ellos. Se redactó un plan, siguió una visión y esta visión la acompañaron con pues todas las relaciones públicas que se han hecho a lo largo de esta etapa. Este día les voy a presentar a unas voces increíbles que los conozco desde varios años y van a ver qué divertido toda la información que nos van a compartir. Hoy van a estar con nosotros el director del Parque Carlos Godínez, Mario Castro, un líder de la comunidad, un empresario de la comunidad, Óscar Arispe, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Judith Castro, también vocera de la comunidad, vamos a platicar con ella, muchas cosas nos va a contar, Gabriela Naya, que ha sido una aliada, una amiga de la comunidad desde hace mucho y vamos a platicar con ella por qué ha jugado este rol. Y Paquito Castro, Francisco Castro, que nos va a platicar sobre el rol de los jóvenes aquí en Cabo Pulmo. Le voy a dar la palabra a Carlos Godínez, el director del parque, para que nos dé la bienvenida y sigamos con este webinar. Carlos, por favor. Gracias, Octavio. Pues bienvenidos todos. Es un placer estar de nuevo aquí con todos ustedes. Recibimos mucha interacción, muchas comunicaciones y de la presencia de muchas personas en nuestro primer webinar y esperemos que esté más nutrido. En nuestro primer webinar, como menciona Octavio, platicamos de la ciencia en Cabo Pulmo. Tanto la ciencia que ayudó a crear el parque, la ciencia que soporta la creación de un área natural protegida, como la ciencia que se ha desarrollado en el área natural protegida para evaluar la condición. En el seminario pasado, se llamó ¿Cómo se mide el éxito en el arrecife de Cabo Pulmo? Algunos científicos clave que han estado estudiando en los últimos años el área natural protegida nos platicaron sobre la condición del parque. La condición antes de su creación incluso, la condición cuando se creó el parque y cuál es la condición del ecosistema actualmente. El doctor Aburto nos compartió datos muy reveladores que han ayudado a entender que este parque es uno de los parques se ha recuperado en términos de la biomasa de peces más rápido y de manera sorprendente en todo el mundo. Y es parte de este capital natural y lo compara con otros arrecifes, tanto del Golfo de California como del mundo, como un área muy relevante en cuanto a esta recuperación. Nos platicó el doctor Urbán sobre la presencia de ballenas jorobadas en esta región de la punta sur de la península de Baja California y cómo en esta zona de Cabo Pulmo se agregan madres con crías y la relación que tiene Cabo Pulmo con otras áreas protegidas del planeta o otras áreas que no están protegidas y cómo el ecosistema aquí es tan importante para estas ballenas. El caso de los tiburones, el doctor James Ketchum, sobre la conectividad también de estas especies y cómo hace 8, 10 años comenzaron a
regresar los tiburones después de que en el Golfo de California habían prácticamente desaparecido de la vista de nosotros, muchas especies ya no se veían, y cómo incluso en el parque tampoco, y cómo en los últimos años hemos encontrado actualmente 14 especies de tiburones presentes en el parque, con una presencia muy relevante del tiburón toro en prácticamente todo el año, y cómo estos estudios, tanto de marcas satelitales o marcas acústicas, han ayudado a entender los movimientos de esta especie. Y finalmente también el doctor Héctor Reyes nos platica sobre los corales, la base del ecosistema del Parque Nacional Cabo Pulmo, cómo han disminuido, como en todo el planeta, los corales debido probablemente al cambio climático, cambios en el ambiente que han provocado, en el caso de Cabo Pulmo, huracanes o tormentas tropicales o elevación de la temperatura. Y sin embargo, en los últimos años, cómo se ha recuperado este coral, se ha estabilizado la pérdida de coral, y aunado a que ha disminuido también un poco la cantidad de zooplancton o de fitoplancton en la zona, sin embargo, esta biomasa se mantiene con una presencia muy importante de carnívoros. Información que es base para elaborar el programa de manejo y tomar decisiones sobre el manejo del parque. Los invitamos a escuchar ahora las voces de la comunidad, el eje de la recuperación del arrecife Cabo Pulmo. Por lo pronto, los dejamos con unas fotografías, imágenes sobre la historia del desarrollo de las actividades humanas en esta región. Qué bonito es recordar todos estos momentos, y para hacer una remembranza de cómo la Universidad Autónoma de Baja California Sur comenzó a hacer estudios en esta área y colaborar con la comunidad, el doctor Óscar Arispe, que es jefe del Departamento del Laboratorio de Ecología de Sistemas Costeros, nos va a platicar sobre esto. Él fue el primero en trabajar aquí en la comunidad y junto con sus estudiantes hicieron todos los análisis necesarios para proponer que Cabo Pulmo se convirtiera en un área natural protegida. El doctor Arispe ha formado a muchos estudiantes, incluyéndome a mí,
y me da muchísimo gusto presentarlo para oír esta remembranza. Doctor Arizpe, Oscar. Gracias, Octavio. Pues a mí me da más gusto que me hayan invitado a celebrar este ya 25 aniversario de la creación del parque. Y si pasamos la primera transparencia, por favor. Hace 15 años, no sé si esté viendo toda la pantalla. Yo no veo toda la pantalla, yo nada más veo una parte. Hace 15 años celebramos el 10º aniversario y ya evidentemente con muchos síntomas de recuperación del parque. Y ya actualmente, pues estando en los 25, vemos ahí para los nuevos en Cabo Pulmo, ¿dónde está Cabo Pulmo? Iniciamos en una comunidad de pescadores, y eso es muy importante mantener, porque sí, evidentemente está muy bien puesto el nombre de eje de recuperación, las voces de la comunidad, pero una comunidad de pescadores que se transformaron en los conservadores de los más exitosos que se conocen también, así como Cabo Pulmo, que ha mejorado con mucho sus condiciones, sobre todo de peces, entre otras comunidades, pero eso lo hablaron ayer. Bueno, la importancia, muy rápida, pues desde el punto de vista biológico, tiene especies de muy diversas provincias. La que sigue, por favor. Desde el punto de vista físico, tres grandes barreras basálticas llenas de coral. Y la que sigue también, por favor. También tiene importancia antropológica. Uno de los elementos que nos sirvió mucho para apoyar la propuesta de la recuperación fue la presencia de restos de pericúes. En México, el INAH se oye mucho, a veces más que Petróleos Mexicanos, afortunadamente. Bueno, y también tiene importancia social. La que sigue, por favor. Importancia turística, desde aquel entonces tiene, yo de estudiante, mi primera vez en Cabo Pulmo fue en 1971, hace ya casi 50 años, de unas vacaciones estudiantiles, un aventón que salió a Cabo Pulmo, y pues desde ahí empezó el romance. En el caso de aquel entonces, puros pescadores definitivamente, y uno que otro turista, y el turismo se fue incrementando cada vez más. La que sigue, por favor. Bueno, todo esto no está exento del turismo, sobre todo la presencia turística de impacto, y pues empezamos a denotar impacto, y pues la que sigue, por favor. Estas fotografías, cortesía de Judith, que era una niña cuando estaban estas fotografías, apenas casi había nacido, son de pescadores, y esos pescadores de ahí, en una de ellas están, bueno, dentro de la familia Castro, Ricardo, Juan y Enrique Castro, y don Jesús Castro, que fue el líder de la comunidad, que ocasionalmente a mí me tocó salir en 1971 con don Jesús Castro, y pues estamos hablando de ya cuatro generaciones antes. Y pues el hecho de que ellos mismos nos externaran los problemas nos llevó a la que sigue, por favor, a generar una estrategia de ver cuáles eran esos problemas. Ahí se ven un barco recogiendo las redes en el arrecife, la que sigue. También cuando levantaban las anclas, las cabezas de coral rotas.
y mucho daño en las comunidades coralinas, la que sigue, y también desarrollo, ese es de 1987, que empieza masivamente el desarrollo de la zona costera. Mucho se construyó en la parte norte de Cabo Pulmo, sobre las dunas costeras, y esto pues es muy importante para las dunas, para mantener el equilibrio en el arrecife. La que sigue, por favor. Entonces, esto nos llevó que en 1987, ya como universidad, nos integráramos a conocer, a evaluar y a diagnosticar el estado actual del arrecife. Ayer ya les comentaba, y sobre todo el doctor Héctor Reyes, que fue estudiante, era estudiante en ese entonces y fue también iniciador de esas evaluaciones, él con la parte básica de la comunidad, que son los arrecifes, el coral duro sobre todo. Y esto, la que sigue, por favor. La que sigue. Nos llevó, aquí son evaluaciones de tres años en algunos de los grupos de organismos, esto es con corales duros, evaluar en tres años la dominancia de los corales duros, con Psilophora como eje, después corales blandos, también la que sigue, los corales blandos con Lophocorgia, en fin, ayer algo hablaron de esto, la que sigue, por favor. Ya también los equinodermos, estrellas, erizos, en fin, se evaluaron, y la que sigue, los peces. Curiosamente, en los cuatro años que se mostraba ahí de evaluación, se notaban disminuciones en cuanto a la dominancia de los organismos. La que sigue, por favor. Esto definitivamente aquí, pues si tienen una buena vista, les alcanzan a ver ahí cuando Gabriela Anaya era niña, está por ahí pegada una lancha, Héctor Reyes también. Destacan estos dos investigadores en sus dos tesis de licenciatura. En el caso de Héctor Reyes, la base de la comunidad coralina, la que sigue, por favor. Y la que sigue. Y la que sigue, por favor. Y en el caso de Gabriel Anaya, el fundamento del estudio técnico justificativo, que a su vez es la base de la propuesta, fue la base de la propuesta para el área natural protegida. Y aquí estamos hablando de tesis del 90 y una tesis del 93. Y la que sigue, por favor. Ya aquí, si la presentas adelante, por favor. La cobertura coralina de los cuatro años, la que sigue, se ve que ha empezado, que fue disminuyendo a lo largo del periodo. La que sigue, por favor. Esto, pues definitivamente nos llevó, y ya posteriormente la doctora Gabriela Anaya hablará más de esto, a darnos cuenta de que pues podíamos seguir produciendo información científica y a lo mejor publicar mucho, etcétera, pero iba a ser crónica de una muerte anunciada. Esta disminución en la riqueza coralina, en la riqueza de peces, de moluscos, evidenciada no solo por nosotros, evidentemente, nos llevaban puedo citar desde, nos llamaban a la casa don Jesús, Ricardo, Enrique, Juan Castro y luego ya Mario, planteándonos problemas en la zona. Y esto, pues, nos llevó a darnos cuenta que era necesario un proceso de involucramiento comunitario. No podía seguir eso así, sino había que hacer algo para proteger el arrecife, para conservarlo. Y esto empezamos en 1991 a 1993, la que sigue, por favor.
En 1993 se terminó la propuesta con la tesis de Gabriel Anaya de el Parque Nacional. Primeramente decíamos que pudiera ser como reserva de la biosfera, etcétera, pero quedó como propuesta de Parque Marino Nacional inicialmente, después se transformó a Nacional. Y la que sigue, ahí pues desgraciadamente no van a ver ustedes mucho. Este es un oficio de Ezequiel Escurra, en ese entonces director de conservación ecológica en el Instituto Nacional de Ecología en 1993, recibiéndonos la propuesta dirigida al rector. La que sigue, por favor. Y lo dentro de lo más importante de todo el proceso por el cual se logró la protección, la conservación, fue una carta que casa por casa se levantaron las firmas de los líderes de las familias de Cabo Pulmo. De prácticamente todos los líderes de la familia firmaron aquí, incluyendo, puedo destacar, el papá de Mario, de Judith, don Enrique, que fue de los que más trabajo nos tocó convencer. Nos costó muchísimo trabajo convencerlo y él también firmó la carta para la protección. Esto fue fundamental para que se lograra el parque. La que sigue, por favor. En esto fue aquí, en este oficio, es de la secretaria de Estado, la doctora Julia Carabias, en 1995, ya directamente nos invitó a presentar en Chiapas, el 5 de junio, que se presentaron 5 nuevas áreas naturales protegidas en México, y una de ellas fue Cabo Pulmo, que fue cuando se decretó. La que sigue, por favor. Bueno, pues esto, se dio ya el decreto de papel, pero pues esto, como sabemos, no es suficiente. Y nos dimos a la tarea en fines de 1995, la que sigue, por favor, a iniciar una estrategia general de manejo del arrecife. Esto definitivamente no fue un trabajo exclusivo de la universidad, ni mucho menos. Fue totalmente consensuado con los líderes de la comunidad, con los pescadores y con madres de familia y todo, que asistían también a las reuniones. Esto a lo largo de casi año y medio, 2 años, nos llevó a generar esa estrategia, la que sigue. En esta, si te puedes ir rápido, por favor, están los ejes de unidades de uso de la zona del Parque Nacional, desde el buceo hasta las actividades de campamento. Una cosa importante que enfatizamos es de que los padres de familia tuvieran acceso a pesca de consumo, 10 kilos diarios en zonas no arrecifales, en zonas de basalto, donde ellos mismos seleccionaron que podía haber peces que pudieran estar capturando, 10 kilos diarios, también se hizo. La que sigue, por favor. Y hasta el año 2010, 15 años después, se decretó el programa de manejo. Y esto evidentemente es muy importante, pero tomen ustedes en cuenta que durante casi 15 años se partía sin un programa de manejo decretado. Gracias a que se logró la recuperación, gracias a los pobladores, a la comunidad. Ahí ya, como se puede ver, ya la presencia de la CONAM fue importante, y con el programa de manejo mucho más, la que sigue. Ya actualmente Cabo Pulmo no solo es referencia nacional, sino es internacional, está dentro de las zonas del Patrimonio Mundial de la Humanidad, y es una zona de exportación de peces, un ejemplo de éxito desde el punto de vista ambiental, la que sigue, pero sobre todo también
desde el punto de vista de la comunidad ha mejorado en su calidad de vida. La que sigue, por favor. Ya hay centros de educación, de visitantes. La que sigue, ya hay microempresarios. Al rato ya hablarán Mario, Paco, algo Judith al respecto. Esto, bueno, esta es la comunicación que se siguió con la Semarnat primeramente y luego ya Semarnat con la universidad, la que sigue, por favor. Y pues quiero ir finalizando ya la presentación, haciendo ver de que no todo es éxito en Cabo Pulmo. Una cosa que se ha marcado y que marcamos desde 1987 ante las autoridades, es cuando se dieron estos desarrollos sobre las dunas de arena del norte de Cabo Pulmo. Aquí se puede ver una imagen de 1987, se ve Cabo Pulmo ahí muy, muy pequeño y construcciones, en inicio de las construcciones. Y esto, la que sigue, pues ha provocado que evidentemente, taxi, por favor, aquí se ven como esa misma zona, ya con construcciones, la que sigue, se han visto impactadas. De hecho, pues el mar abre sus dominios y no le importan las construcciones humanas, en fin, y esto pues sigue causando problema. Construcciones sobre la zona marítimo terrestre, la zona federal marítimo terrestre. Esto es parte del parque marino y esto todavía, ese problema no se ha atendido. Y finalmente aquí ven algunas de las razones en las que un estudio de fin de 2017 de los servicios ecosistémicos del parque se ve como cerca de $1,000,000 por el solo hecho de existir, el solo hecho de existir, son poco más de 15 millones según el dato. No puedo leer la imagen que están presentando. Por el solo hecho de existir representa para como servicios ecosistémicos cerca de 68 millones de pesos para los de dólares, 68 millones de dólares para la población de Cabo Pulmo. Ya ustedes ya hablarán cómo están distribuidos esos, yo no lo sé evidentemente, y exporta casi 1,000 toneladas de especies de pesca comercial al Golfo de California. Estas son una de las conclusiones del estudio de servicios ecosistémicos. Y finalizo con esta serie de imágenes, doña María y don Jesús Castro, que pues hace ya casi 10 años nos dejaron, pero pues si no los hubiéramos convencido a ellos, pues difícilmente estaríamos hablando ahorita. La que sigue, por favor. Y todos quienes nos acompañaron, que ahora ya son microempresarios, líderes de comunidad, adelante. También definitivamente amas de casa, las tías que ustedes bien ubicarán ahí, adelante. Y finalmente, de nuevo, don Jesús y doña María Castro. Don Jesús, tengo entendido que falleció a los 106 años y doña María a los cerca de 100 años. Y gracias a ellos, gracias a la comunidad de Cabo Pulmo, se ha podido recuperar y ha podido ser un ejemplo actualmente, no solo nacional, sino internacional. De hecho, en mucho el estudio técnico de justificativo de Cabo Pulmo sirvió para Puerto Morelos un año después y para Loreto un año después. Gracias. Increíble presentación. Esto es muy importante recordar cómo han sido los pasos. Les recuerdo que si tienen preguntas las vamos a contestar en el foro al final de estas presentaciones. Y ahora voy a platicar con
Mario Castro, un gran amigo. El formato que tenemos desafortunadamente no nos puede poner al mismo tiempo en la pantalla, pero vamos a estar platicando. Mario ha sido uno de los líderes importantísimos de la comunidad. Se fue a capacitar a Cabo San Lucas después de cuando se implementó el parque, y él ha básicamente entrenado a muchísimos pobladores, muchos miembros de la comunidad, para que esto siga adelante, este proyecto. Pero la gran pregunta que yo le tengo para comenzar esta charla es, Mario, ¿cómo te convertiste en líder de este movimiento? Platícanos. Yo creo que por grillero, por vago, por todo me dieron esa estafeta a mí, pero no es que lo haya buscado. Antes que nada, Octavio, me permite darle un agradecimiento, las gracias al profe. Qué palabras, la verdad. Qué palabras. Que hasta me lo voy a creer. Muy bonito. La historia, como empezamos, vieron niño cuando andaba ahí, pero cómo agradecimos nosotros que la presencia de ellos buscaran eso. Bueno, yo cómo me convertí en líder, pues te digo, ni cuenta me di. Sería porque era el más vago, el más grillero. Hubo un día que mis hijos me decían, papá, aquí están tus maletas. ¿Por qué? Porque no estás aquí. La gente viene a buscarte y no te encuentra. Le digo, es que esto que yo hago, alguien lo tiene que hacer. Y los demás no lo quieren hacer, no lo pueden hacer. Y yo no me voy a quedar. Alguien lo tiene que hacer. Si me acuerdo que iba llegando, ya me tenían el boleto, vete a todo el parque, así, o vete a platicar acá, vete a dar una plática acá. Le digo, alguien lo tiene que hacer. Y me late, me gustó hacerlo. Y pues lograr, ¿no? Lo que hemos logrado, lograr que Cabo Pulmo se dé a conocer, que la familia se dé a conocer. Y te digo, no sé ni por qué, pero yo entiendo que por eso. Porque sí me acuerdo con mi hermano, me decía, oh, vete, vete. Y ya, ¿por qué yo? Tú eres el más vago. Bueno, y pues así fue como me convertí pues, en un líder ahí de la comunidad. Sin quererlo, sin buscarlo. Qué bien, qué bien. Oye, una pregunta que ahora escuchando al profe que le acabas de agradecer por esa historia, él mencionó que tu padre parece ser que no necesariamente estuvo muy convencido al inicio de este proyecto. A ver, cuéntanos qué pasó ahí y quiénes más estuvieron involucrados. Mira, sí es cierto lo que dice el profe, muy consciente y nosotros siempre hemos dicho, ¿qué trabajo costó convencer a mi papá? Y así nos decían, nos vamos a chingar de hambre todos juntos, ¿no? Y siempre le llamo yo la terapiada. El profe Héctor, tú, Gaby, cómo intentaron con la generación pues, de mi papá y sus hermanos. Mi tío Juan sí dijo que sí. Él sí dijo primero que sí, pero ¿qué Ricardo, Jesús, José y mi papá? ¡Ay, cabrón, qué trabajo! Fue años de tratar de convencerlo. Yo le llamo la terapiada. Una terapiada bruta que nos dio la palomilla de la universidad, entre jugando fútbol y esto, así nos empezaron a lavar el coco. Y nosotros sí le veíamos, porque decimos, sí, cómo no. Nos gusta porque ya padecíamos que nos costaba más trabajo ir a sacar un pez. Y a veces sin traer uno solo. Era por inversión, gasto. Y nosotros sí nos latió la idea. Nosotros dijimos que sí, mis hermanos y yo éramos la otra generación de pescadores. Dijimos, sí, va. Pero mi papá fueron años y años. Después de que ya trabajamos, que llegaba un poquito de turismo, años de convencerlo, a veces llegamos y le decían, tengo que quitar su parte. Y yo, ¿qué? Pues de trabajarle y turismo. Si yo ni trabajo. Sí es. Bueno, pero nos enseñó, no trabaja porque para eso estamos nosotros. Fue así como quise empezar a reconocerlo y sí un día dijo, ¿qué razón tenían? Y a ver, le digo, no necesitamos, ¿cómo estábamos batallando para sacar un pez? Ya no necesitamos impactarle,
está la semilla siempre y le estamos sacando jugo. Eso sí, cuidarlo, siempre, siempre cuidar, cuidar. Mi papá, me acuerdo que siempre fue muy respetuoso de las vedas, de la langosta, tiburón, eso sí nos lo enseñó, la verdad, pero sí que trabajo costó para comenzarlo. Gracias a Dios hasta aquí el día. Ok, tenían razón. Y cuando, entonces, me supongo que cuando hablas en plural, que varios estaban ahí convenciéndolo, ¿quiénes más participaron en este movimiento? ¿Cómo se fue hilando? ¿Cómo se fue tejiendo? Pues fue Paco, mi hermano, Kiki, Milo, Juan. Mi tío Juan, porque él dijo que sí. Pero pues, a todos nos tiraba Lucas, mi papá. Hasta que fueron varios años que logramos convencer. Y ya mi Ricardo, José, Jesús, pues ya más blandito. Pero el que costó el trabajo era con mi papá. Oye, y entonces, entre dos generaciones hicieron este movimiento, Juan, tu tío, hermano de tu papá, junto con los que acabas de mencionar. Entonces empezaron a caminar juntos. ¿Qué dificultades se encontraron ahí en el camino? ¿Qué el profesor Arispe lo contó desde un punto de vista académico y de alguna manera fuera de la comunidad, pero ustedes qué enfrentaron? Mira, el primer, ahora sí que piedrita en el camino, y era natural, normal, porque nosotros queríamos, mis hermanos y yo, dejar de pescar, desde que hicimos reuniones y se dio el parque marino aquel tiempo, pero no teníamos ninguna promoción, no teníamos nada. La verdad que hubo días que sí queríamos seguir pescando ahí, o sea, que no había turismo. Que fue poco a poquito, y ahí es donde se agarraban papá, pues me decía, sí teníamos razón, dice ellos, porque si teníamos a chingar de hambre. Fue muy, muy poquito, pero hasta que empezó a llegar, y ya se fueron convenciendo, pero sí fue muy duro. Entonces lo que hacíamos era ir más lejos, fuera de aquí, a veces llegaran en la tarde, oscureciendo, a veces sin un peso. Ahí fue donde más nos convencimos nosotros, y mi papá también, decía, esto está difícil. Fue cuando a mí me tocó, pues dije, yo voy a buscar otra alternativa, que me fui a Cabo San Lucas a capacitarme. De ahí traje yo iba siempre, digo, yo siempre fui como con un resortito en la vida que me jaló, porque a mí no me gustó la vida de Cabo San Lucas. Yo iba a aprender algo, a traer algo a mi familia. Pues tuve la suerte, ¿no?, que me enrolé en esta profesión del buceo. Ya vine y compartí mi conocimiento con mi familia, con mis primos, mis hijos, mis hermanos, y ahora pues ya sin necesidad de impactar, ya todos nos dedicamos a eso. Eso es la verdad, un triunfo, un logro muy grande. Oye, y algo que no mencioné es que fuiste fundador de una organización civil ahí en la comunidad, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo. Cuéntanos de ese inicio de esa organización, pero también cómo la comunidad ha ido participando más y más de estos proyectos. Sí, es lo que te mencionaba en delante, para que mis hijos tenían mis maletas, porque yo andaba pues, viajando y haciendo, convenciendo a la gente de Cabo Pulmo y convenciendo a la gente local para hacer conservación. Me acuerdo con nuestro primer proyecto con esta muchacha Don Pierre, que fue ella y yo los que formamos la Asociación Civil Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo. Cuando me dijo ella, soy bióloga y quiero un proyecto, ¿quién me ayuda? Ya me explicó, le dije, no, pues yo le me gusta eso. Yo andaba buscando hacer algo así en la comunidad. Te confieso que yo me fui con la pinta con Don, y ella se reía, dice, oye, Don, le digo, ¿eres bióloga? Y yo me fui con la pinta con bióloga marina. No, cuando la Don llegó, no sabía ni dónde tenía la cola, ni dónde tenía la cabeza la tortuga. Ok, vamos a trabajar con nuestro primer proyecto, la verdad, bien, bien bonito, donde los niños, todos los pescadores, amas de casa, nos íbamos a las playas a cuidar los nidos, a protegerlos. Y fue nuestro primer proyecto, pues ya después vinieron otros proyectos, la gente se fue sumando. Así que veían una causa noble, pues, de Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, y poco a poco se fueron
sumando. Ahorita ya ha habido cambio de directivo y todo eso, y la gente sigue sumándose a la asociación, la verdad. Muy, muy bonito, la verdad, muy gratificante. Ahorita yo soy el presidente, ya voy a dejar la silla, pues buscar a un buen candidato para que le siga. Sí. Oye, entonces, a ver, vamos a finalizar este bloque con dos preguntas que te voy a juntar. Una, para ti, ¿qué tan importante o por qué crees que es importante que la comunidad siga participando? ¿Y cuáles han sido las recompensas, pues, a lo largo de estos 25 años que tú puedas ver de todo este esfuerzo que han hecho? Pues que ahí están los resultados, ¿sabes? La verdad, unos cuantos le creímos, le apostamos, y ahí están los resultados. Hubo gente en contra de nosotros que no creyeron, y ahí está, de eso vivimos todos ya, sin necesidad de impactar, y la comunidad, pues, participando con ACCP y con la autoridad, con todos, hicimos un solo equipo para proteger, porque de ahí vivimos. Hay un interés, siempre hay un interés, porque de ahí comemos. Tenemos que seguirlo cuidando, y las próximas generaciones, ya los niños ya vienen con esta estafeta de que tienen que cuidar el parque, porque es de ellos. Nosotros, como le digo a mi chamaco, nosotros nos tocó hacer el camino, ahora no lo dejen que se monte, que crezca la hierba, síganlo manteniendo ahí, porque ahí está asegurando, conservando, aseguramos el futuro de las próximas generaciones. Eso no tiene ni qué dudarse. Y es lo que pretendemos nosotros para la comunidad y para nuestro. Muchas gracias, Mario. Ahorita vamos a seguir platicando, y esto que acabas de decir me da pie para seguir con otros pues, participantes que fueron clave en esta historia. Gabriela Anaya, que nos estábamos acordando hace poco, ella también fue mi profesora. Y ha sido una pieza clave en todo esto, es consultora, ha generado también trabajo para el liderazgo de comunidades, ha participado en esfuerzos de filantropía para traer recursos a proyectos de conservación en todo México. Y pues estoy también muy emocionado de platicar contigo, Gaby. Y a ver, cuéntanos, el profesor Oscar contó la historia desde la visión del profesor, pero yo quiero que me digas desde la visión del estudiante, para ti, ¿cómo fue este proceso? Hola, Octavio, y hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo empecé a trabajar en conservación marina en Cabo Pulmo, así que el 25 aniversario del parque es un poco como mi 25 aniversario trabajando en estas cosas. Me siento siempre muy agradecida con el lugar y con la comunidad, porque afortunadamente empecé con el pie derecho y sigo trabajando en estas cosas. Todavía estoy involucrada en temas de parques nacionales, reservas de la biosfera. Estoy con Judy en un comité, eso sí es muy pro bono, que da recursos a áreas protegidas. Entonces es un gusto estar aquí. A Oscar lo que no le voy a perdonar es esa foto horrible junto a la panga. Yo no tengo ni siquiera una copia de mi tesis de licenciatura. Entonces fue bien lindo ver la presentación y recordar la historia, ¿no? Lo bonito de la historia en general es que te permite dar orden a algo que cuando ocurrió no fue tan lineal. Es decir, uno en retrospectiva pues ves un proceso más o menos ordenado, ¿no? Que llevó afortunadamente a la recuperación de un ecosistema, a darle un nuevo perfil económico a una comunidad. Pero los procesos normalmente pues son mucho más tortuosos y enredados de lo que parecen en retrospectiva. Así que le tendría que recordar a Oscar cuántas veces tuve que llegar a tocar a su puerta para que aceptara que mi tesis fuera en conservación y no monitoreando moluscos, y cuánto trabajo nos costó que el Consejo General Universitario aceptara que una bióloga marina hiciera una tesis que no era estrictamente de ciencia pura. Que creo que eso es importante destacarlo. Sí, ustedes me enviaron una pregunta que dice como cuál es el rol de la academia y de un estudiante en la creación. Y creo que
en este caso, tal vez uno de los principales roles de la academia es ver en dónde empieza, en dónde termina la ciencia y en dónde empieza la responsabilidad social de la ciencia en una comunidad. Mi experiencia como estudiante, insisto, fue empezar con el pie derecho, mi vida laboral. Una, porque aunque sí participaba en los monitoreos submarinos, era pésima buzo, a diferencia de Octavio y otras personas como Héctor, yo era muy mala. Una cosa es estar en ese transecto precioso que nos puso Oscar, que además me trajo muy buenos recuerdos. Otra, cuando sales del agua y entras en una conversación con personas que conocen diferente el lugar de cómo uno lo conoce, ¿no? La academia conoce su lugar desde los números, desde la observación, desde el análisis estadístico, desde la comparación con otros lugares. Y los habitantes usuarios de un lugar lo conocen desde la perspectiva de su uso cotidiano y sus necesidades y los problemas y las tensiones. Entonces, creo que como estudiante, el tener acceso a una edad joven, ahora ya soy mamá de una niña que va a la universidad, bueno, una mujer que va a la universidad, para alguien que está empezando o que está en el proceso de elegir su vida laboral, el tener acceso a esos dos idiomas, que son como dos idiomas que no siempre se comunican, el de la ciencia y el de la realidad. Y la realidad además pues tiene muchos lenguajes, no es una sola, ni es una situación que todo el mundo interprete de manera idéntica. Esta dialéctica entre lo que dice el libro, lo que dice el análisis estadístico y lo que se observa playa arriba, y creo que es un privilegio y me parece una de las principales oportunidades que tiene la vida académica. Es decir, reconocer la ciencia, pero propiciar un diálogo entre la ciencia y la realidad de una comunidad. Sí, eso me gusta muchísimo lo que dijiste, porque estamos acostumbrados o pensamos que tener toda la información científica, ecológica, de oceanografía, de los recursos naturales, realmente se va a poder aplicar a una realidad o a realidades que son completamente distintas. ¿Tú crees que entonces lo que hiciste, bueno, yo sí lo creo, pero quiero ver si tú también lo crees, fue precursor de muchas cosas que se necesitan para crear esa conexión entre la ciencia y lo que pasa con la sociedad? Yo creo que el equipo de académicos, de estudiantes, que tuvimos la fortuna de estar involucrados en mucho porque Oscar nos abrió la puerta, las puertas a este mundo y el acceso, fue fundamental porque a través de la ciencia documentas, comprendes, ¿no? Lo que proyectas, qué podría pasar si seguimos así, integras la información, la comparas con otras partes del mundo. Pero también la academia, o de alguna manera este equipo, terminamos y mi tesis, que yo no la he leído prácticamente desde que la defendimos, Oscar, era un intento bastante atropellado por hacer esa interfase y la conexión con ok, ¿qué me está diciendo? Y para mí en particular, el Juan Castro, pues fue también un maestro, fue mi otro maestro. El hacerle el contraste con qué están pensando las personas, en la negativa del papá de Mario, uno aprendió, bueno, yo aprendí muchísimo, porque alguien dice que no, ¿no? Bueno, porque hay una necesidad económica que importa tanto como la condición de un arrecife, por lo menos desde el punto de vista de una familia. Entonces, la tesis, insisto, a lo mejor de manera algo atropellada inicialmente y en mucho apoyada por la experiencia, curiosamente, de la creación de áreas protegidas en Nueva Zelanda y Australia, porque gracias a alguien que salió de la universidad temprano, otro profesor, Luis Gerardo López Lemus, que tuvo la gentileza de regalarme un libro de planeación de áreas protegidas, ni me conocía, ni me mandó un libro. No recuerdo el título, pero bueno.
apoyándome en la experiencia de estos otros lugares que nos tenían algo de años de ventaja en la creación de áreas protegidas y áreas de no pesca, el tratar de plantear en un documento este balance entre qué podría ser ideal y qué es posible, que no es fácil para alguien de 20 años. De hecho, una de mis mayores frustraciones de los últimos 25 años ha sido que mi tesis proponía que se incluyera la parte terrestre y no fue posible políticamente. Entonces, esta mediación entre lo ideal, lo posible, lo deseable, creo que también es papel de la academia. Mario decía que hubo mucha terapiada con la comunidad. Yo diría gestión de voluntad, Mario. ¿No? Este proceso de platicar para ver qué es posible, que fueron algunos añitos, por lo menos 2 añitos de puerta en puerta y platicando, pues fueron fundamentales para lo que ocurrió después, porque creas un parque. Pero si no existe la voluntad que se ganó puerta por puerta, no estaría el parque donde está. Ni habríamos ganado colectivamente todas esas batallas que se nos vinieron después con el desarrollo costero. Muchos de los que estamos aquí somos compañeros también de estas batallas legales y políticas para que no se construyeran desarrollos que podrían poner en peligro el parque. La historia me ha dado la razón, debimos haber incluido la parte terrestre. No es suficiente la zona federal. Exacto. Oye, qué interesante todo lo que nos estás diciendo, porque es historia y además realidades que van cambiando en el tiempo, realidades entre pues, personas que quieren hacer una actividad, personas que quieren hacer otra actividad, o que la realidad les impone hacer diferentes actividades. Uno de los objetivos de este webinar es tratar de compartir con otras comunidades cómo poder seguir la trayectoria o la historia de Cabo Pulmo. ¿Tú crees que sea posible? ¿Tú crees que hay algunas cosas que puedan ser replicables, otras no? ¿Qué piensas? ¿La ciencia además nos puede dar eso o no necesariamente? Híjole, esa es una pregunta bien difícil, porque creo que todo... He participado después de Cabo Pulmo en la creación de otras áreas protegidas y no hay una receta única, porque las condiciones son diferentes, los tiempos son diferentes. Tal vez hay elementos que sí son comunes, ¿no? Uno es la ciencia, siente un piso básico e indispensable de información que me parece que toda área protegida requiere, no nada más para su creación, sino también para su continuo manejo y evaluación, ver qué está funcionando, ver qué no está funcionando. El generar también la base, el piso común de entendimiento, de cuál es la problemática. Parece automático analizar cuál es la problemática, pero también comprender la problemática es una negociación de perspectivas. Creo que esta comprensión en conjunto con quienes usan el lugar de la realidad es también indispensable. Y el ingrediente, que no sé si es mágico, secreto, de Cabo Pulmo, que es que el compromiso no termina nada más con esta carta tan bonita que nos mostró Oscar, que recuerdo perfecto, el momento de ir a tocar casas para obtener las firmas, sino que se extiende a los tiempos en que no hay dinero para el manejo, porque Cabo Pulmo no tuvo dinero ni dirección por años. Qué bueno que ahora hay una dirección del área, qué bueno que tenemos un Carlos Godínez, pero por años el manejo del parque se hizo completamente a mano y presupuesto y esperando que llegaran turistas todavía de algunas personas de Cabo Pulmo que ahora nos acompañan. Entonces, este acompañamiento y compromiso de personas locales y trascender generaciones también me parece parte de esta receta cabopulmense que podemos exportar y compartir con otros lugares. Y también el reconocimiento de que aunque uno gane una batalla, va a haber otras. Es decir, qué bueno que tenemos esta recuperación de Cabo Pulmo, pero es una batalla constante. Mañana van a salir otros desarrollos que van a traer sedimentos al arrecife. Hay que enfrentar el cambio climático. Vaya,
el inicio es importante y sienta bases y fundamentos, pero lo importante es que esos fundamentos te ayuden a resistir y a sobrellevar el paso del tiempo y los muchísimos retos que implica el manejo de un área protegida y las satisfacciones. Pero creo que esos son los elementos que yo exportaría. Y a pasar a la siguiente entrevista que voy a tener aquí con Judith Castro, lo que quiero ahorita mencionar es el esfuerzo de todos ustedes que echaron a andar un proceso, el doctor Arispe, Mario, Gaby, todos ustedes que echaron a andar este proceso y que fue muy importante, pero también reconocer a las siguientes generaciones que vieron batallar pues a todos ustedes con diferentes aspectos de la historia del proceso y obviamente juntos, como lo acabas de mencionar, han ido de alguna manera manteniendo este proceso adelante y vivo. De hecho, por ahí hay una campaña que se llama Cabo Pulmo Vivo y eso es muy importante. Judith es la presidenta del Comité de Desarrollo Local. Desde hace mucho tiempo ha sido vocera de pues de aquí de la comunidad. Me ha tocado viajar con ella a muchos, a varios lugares, incluyendo otros países, a que ella muestre lo que ha pasado en estos 25 años en Cabo Pulmo y ha sido un placer participar con ella en muchas actividades. Judith, ¿cómo fue para ti ver crecer todo este proyecto, ver todo lo que nos han contado ahorita ya Oscar, Mario y Gaby? Hola, buenas tardes. Secándome las lágrimas, ¿no? Por todos estos recuerdos y conociendo pues un poco más. Yo digo que cada día aprendemos un poco más sobre la historia de Cabo Pulmo. Cada día sale un detalle más que podemos decir, sí es cierto. Fue importante, ¿no? Ese detalle. Y pues emocionada, muy emocionada de escucharlos. Y híjole, y como Gaby lo dice, ¿no? Es un, y lo he dicho yo en varias ocasiones, ¿no? La conservación no tiene día de descanso. Creo que es necesario mantener este Cabo Pulmo vivo, no solo en el ecosistema, sino también en la dinámica que se ha hecho de comunidad y ciencia y amigos y aliados y todos los que hemos venido de alguna manera colaborando en esto. Me gustaría pasar la presentación, Octavio. ¿Sí? Sí, ahí empieza tu presentación, Judith. Yo no la estoy viendo, pero ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, la presentación ya está ahí. Si tú estás en el teléfono, creo que nada más le tienes que hacer con el dedo para que puedas ver la siguiente pantalla. Pero ya la estamos viendo y tú nada más dinos cómo tenemos que pasar. Sí, muy bien, perfecto. La siguiente, por favor. Gracias, Octavio. Siguiente. Muy bien, este es un poquito como pues un mapa mental de cómo fueron dándose las cosas. Como bien lo han dicho los anteriores participantes, la investigación, primero todo ese proceso que explicaba el profe Arispe, los monitoreos, la educación, el intercambio de conocimiento, porque bien lo dijo Gaby, ¿no? Sí, había un conocimiento científico, pero también había un conocimiento empírico, que creo que durante todos esos años que estuvo viniendo a la universidad con sus estudiantes y profesores, se fue dando, ¿no? Eso fue como un ganar-ganar en conocimiento. Y después de ese proceso, pues viene la decisión. La decisión que, como ya explicó Mario, de qué manera fue difícil convencer a mi señor padre y cómo fue esta unión de, pues ya de conocimiento, ya de querer un cambio, cómo fue el cabildeo, pues la incertidumbre, ¿no? Porque fue un salto al vacío, no había una certeza de que esto se iba a poder recuperar, retos, muchos retos,
pobreza, como bien lo mencionaba Mario, yo me acuerdo muy bien de esos tiempos. Avanzando un poquito más, pues ya con estas capacitaciones, empezaron a surgir los nuevos negocios a la par de la recuperación del Arrecife y de ir encontrando un modelo de economía, pues que estaba, digamos que un poquito más prometedor que lo que había sido la pesca. Ya después de varios años del decreto, pues empiezan a llegar las amenazas inmobiliarias. Recordemos aquella gran lucha contra el proyecto de Cabo Cortés y que a la mano con ese proyecto llega la fama más grande que se hizo sobre Cabo Pulmo, donde yo recuerdo clarito cuando los primeros turistas después de Cabo Cortés, algunos mexicanos llegaban a preguntar dónde está el arrecife que querían destruir. Una fama y, bueno, capacidad de carga, el hacer uso de todo el conocimiento científico, hacer uso de todas las investigaciones que ya estaban con datos duros de lo que se había recuperado. Afortunadamente eso era algo o fue algo que nos ayudó mucho en la lucha contra estos proyectos. Bueno, terminamos la lucha con tres proyectos. Sigue la lucha con pequeños proyectos porque ahora esa es su estrategia. No solicitar un permiso para uno grande, sino muchos chiquitos que al final vienen a ser del mismo tamaño del grande o quizás más grande, ¿no? Entonces, esta lucha sigue, esta lucha no tiene descanso. Y bueno, más fama, demasiados turistas, afortunadamente un programa de uso público, cambio climático. Entonces, son retos, son situaciones que nos ponen nuevamente en un punto donde hay que tomar decisiones. Y por eso ese signo de interrogación. La siguiente, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que nos toca? Bueno, nos toca entrarle duro a la organización comunitaria con bases muy firmes, así como hace 25 años se tomó una decisión buscando una recuperación de un ecosistema y buscando la mejor calidad de vida de los pescadores. Así creo que estamos en el momento de tomar el toro por los cuernos nuevamente con esta organización comunitaria que nos convierta, así como lo dice la diapositiva, en una comunidad autosuficiente, ecológica, social y económicamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, no es característica de nosotros sentarnos a esperar a que papá gobierno nos resuelva los problemas. No nos caracterizamos por eso. Entonces, en esta organización comunitaria, lo que creo yo que estamos buscando es, por ejemplo, no depender de esperar cuántos años tenemos esperando a que el gobierno nos ponga un centro de salud o una buena escuela o trabajar en la imagen urbana. Eso no va a pasar si estuviéramos esperanzados a que eso lo hiciera el gobierno. Por eso nosotros necesitamos ser autosuficientes, organizarnos de tal manera que nosotros sí podamos pagar un médico que esté de guardia aquí, podemos pagar un maestro, podamos nosotros trabajar en la imagen urbana de nuestro pueblo y, cómo no, realizar la vigilancia y los monitoreos del arrecife. Ya hay mucha gente capacitada para eso. Y resolver uno de los grandes problemas que ha sido el abasto de agua potable. Ahora, siguiente, por favor. En una palabra, para mí, eso es el desarrollo. El desarrollo no son estos proyectos inmobiliarios enormes, gigantes, que con el paso del tiempo lo único que dejan es destrucción y mucha basura, ¿no? Digámoslo así. Para mí eso es desarrollo, que la comunidad cuente con un centro de salud, que cuente con una escuela, con un maestro titulado que venga y que le enseñe a nuestros niños tener el derecho al agua. Eso es desarrollo. Contar con una imagen bonita, una imagen urbana bonita, nosotros ser los propios vigilantes, como lo hemos sido toda la vida, desde la creación del parque,
Entonces, eso para mí es desarrollo y eso es a lo que yo siento que debemos de enfilar todo nuestro esfuerzo comunitario. Siguiente, por favor. Y bueno, esto obviamente no es fácil y lo cual tiene muchos retos, así como ese de David y Goliat en esa foto, ¿no? Siguiente, por favor. El primer reto es empezar. Si no empezamos, nada va a suceder. Entonces, ya empezamos. Esa es una gran noticia, que ya empezamos. Esta pandemia nos ha obligado a, como dijo Mario, ¿no?, a replantearnos y a pensar, ¿no? O sea, ¿realmente nosotros queremos tantos turistas donde ya no puedes ni reversear porque te vas a llevar a uno con el carro? Pues no queremos eso, ¿no? Precisamente queremos estar organizados de tal manera que este crecimiento y este desarrollo se dé a la par, social, ecológica y económicamente. Tener todo lo que nos está haciendo falta de una manera organizada y de una manera desde la comunidad. Siguiente, por favor. ¿Pero qué vamos a necesitar para eso? Otros de los retos importantes, pues es una comunicación efectiva entre nosotros mismos. Esa confianza, generar esa confianza, que si muchos conocen la historia, ha sido, digamos que un granito en el arroz a veces, ¿no? No somos una comunidad, así que dijeran ustedes, mundialmente ejemplar. Tenemos nuestras diferencias y tenemos, cómo no, nuestros problemas internos. Pero es justo eso lo que ahora estamos buscando, precisamente que crear esta fortaleza con una unión con todos nosotros, porque lo hemos platicado en nuestras reuniones. Desafortunadamente, hay un dicho que dice divide y vencerás. Entonces, muchas personas, entidades se han aprovechado de esa debilidad para crear divisiones. Y lo que nosotros queremos ganar y que estamos trabajando por ello es precisamente que esa sea nuestra fortaleza, que hacer a un lado pues nuestras diferencias y poder caminar hacia un bien común, que es precisamente todo lo que ya les he presentado. Sin embargo, esto no lo podemos hacer solos. Tenemos toda la intención, tenemos toda la pasión y créanme que esto está en pláticas todavía. Esto todavía nos estamos reuniendo como personas de la comunidad y tengo que aclarar aquí, empezamos unos cuantos, poco a poco se han ido sumando y poco a poco queremos ir sumando a más. Pero como dijo Mario, alguien tenía que empezar. Entonces, vamos a necesitar generar aliados, llámense organizaciones de la sociedad civil, pues CONAMP, obviamente, gobierno, porque nosotros, nuestro esfuerzo va a ser en tratar de tener un sueldo para un médico, para un profesor, pero necesitamos la ayuda del gobierno para la construcción de un centro de salud. Tenemos una escuelita que necesita mejoras. Necesitamos... sobre todo tantos amigos de Cabo Pulmo que se han sumado a los esfuerzos que se están haciendo, que se hacen y que se seguirán haciendo para seguir defendiendo este lugar. Siguiente, por favor. Y bueno, indudablemente que para poder lograr también todo esto y no seguir luchando con cada uno de los proyectos que se presentan, necesitamos... que estas políticas públicas, el ordenamiento ecológico y del territorio tengan de verdad patas firmes, ¿no? Están esos procesos, nos tienen con una incertidumbre precisamente porque es uno porque está en revisión y el otro porque no ni siquiera hay, ¿no? Entonces, estamos haciendo esfuerzos para poder incidir en estas políticas públicas a través de Reina, por ejemplo, Reina Maclis, que ha sido una gran aliada, gran amiga de Cabo Pulmo, al estar ella ahí constante en el municipio, participando en estas reuniones,
la organización, la coalición de Cabo Pulmo Vivo. No quiero empezar a mencionar a todas las organizaciones de la sociedad civil para no dejar afuera ninguna, pero ha sido fundamental su apoyo. Y queremos pues seguir colaborando en esto, porque como digo, a través de estas políticas públicas podemos nosotros exigir que la conservación de Cabo Pulmo se va a dar sí o sí. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, resumiendo todo esto, ¿qué queremos ser? Pues un ejemplo mundial de comanejo de un área natural protegida y de organización comunitaria. Así que, como somos un ejemplo mundial en conservación, queremos ser un ejemplo mundial en comanejo de un área natural protegida y de una organización comunitaria. Siguiente, por favor. Y bueno, para que no se queden nada más con, pues con la idea de que pues solo andamos de grilleros o solo pues no, solo nuestras actividades son en el mar o qué ha pasado en estos últimos tiempos, cómo están ahora. Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden ver lo que han logrado las mujeres de Cabo Pulmo, que de verdad se me pone la piel chinita y con ganas de llorar, porque aquellas mujeres que mencionó Mario, que también participaban en los monitoreos de tortuga, pues ahora son empresarias, siguen participando en actividades de educación ambiental. Eso me da muchísimo gusto. Y bueno, eso de la educación ambiental no ha parado y no parará, porque habemos muchas personas que queremos que esto se siga dando, y sobre todo que las siguientes generaciones, los niños que vienen atrás, pues traigan ya como que la torta de la conservación bajo el brazo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, y estos son los pescadores de Cabo Pulmo. Vean qué bonitos se ven, qué chulos de bonitos, con sus empresas, con la capacidad que tienen ahora de dar empleos. Me siento muy orgullosa de lo que hicieron, de la decisión que tomaron, de, como digo, pues tenemos nuestras limitaciones, pero creo que somos todavía un jardín donde pueden florecer muchas cosas bellas, ¿no? Siguiente. Bueno, y mi mayor orgullo, estos son nuestros niños de Cabo Pulmo, que están creciendo pues en un laboratorio científico. Ojalá alguno de ellos les dé por estudiar ciencia, eso me haría muchísimo muy feliz, pero si no quieren estudiar ciencia, pues que se diviertan, ¿no? Que se diviertan en el arrecife, que se diviertan en toda esta capacitación, en todo esto que les ofrece Cabo Pulmo, y que ellos también pues son un eje clave para que esto siga funcionando, para que esto se siga dando. Y los agradecimientos pues son para todos, ¿no? Para todos los que han participado, para todos los que nos han aguantado el genio, para todos los que de alguna u otra manera ponen su granito de arena para que cada día se construya esto. Tenemos muchos retos, pero también tenemos muchas ganas de lograr muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Judith. Quiero recordar una cosa. Judith es una de las más importantes voceras de Cabo Pulmo voluntarias. Sus palabras han resonado en mí y yo creo que en toda la audiencia. Y tiene muchísima razón. Por ejemplo, Mario dijo que él fue el grillero. Todos los hombres somos los grilleros, pero las mujeres realmente están llevando el siguiente paso de este proceso. Vamos a hablar de eso y me da mucho gusto que platiquemos sobre este nuevo rol, y me da pauta también para presentar pues la última entrevista con Francisco Castro, Paquito Castro, que también desde hace mucho tiempo lo conozco. Es uno de los jóvenes emprendedores de Cabo Pulmo. Él ya nació o él ya vivió esta experiencia de crecer en Cabo Pulmo, más asociado al turismo que pesca. Y aquí está Paquito.
Dinos cómo fue crecer aquí en Cabo Pulmo. Muy bonito. Antes, la playa para nosotros solos, los primos, esperando a que nuestros papás, tíos dejaran de trabajar y en la tarde, pues la comida, el pescado, el ir a... Pues sin preocupación alguna, solo de divertirse y alimentarnos bien y la convivencia y muy a gusto. Oye, ¿y qué retos has tenido para comenzar tu negocio como emprendedor? ¿Cómo ves tú la vida ahí en Cabo Pulmo? ¿Qué ha sido esta historia para ti? Pues la historia ha sido muy bonita, ¿no? Porque pues todos sabemos de dónde viene mi familia, batalló un montón para salir adelante, pues ya no pescaban tanto y así. Y a mí el reto para emprender, para ser emprendedor y tener un negocio, no, o sea, ha sido muy fácil, no ha sido difícil porque esa tarea les tocó a ellos. Entonces, básicamente uno, así que es como una callecita, ¿no? Pones un puestecito de papas fritas, lo que sea, y se te va a vender porque ya... Pues ya Cabo Pulmo ya está muy reconocido, ¿no? Entonces, mi tía Judy lo dijo, ya son miles de personas al año, así que es muy fácil ya. Ahora sí que está dado lo del turismo en Cabo Pulmo y pues es muy divertido, ¿no? Tener un negocio. Oye, pero siempre te he querido hacer esta pregunta. Yo, como sabes, he convivido con muchos jóvenes de la comunidad, con varios jóvenes que se dedican a ser dive masters, básicamente a todas las actividades que hacen son relacionadas al buceo, todo lo que tiene que ver con ese aspecto de la vida. Pero tú sigues participando en la pesca, sales afuera del parque y haces pesca con muchos de los turistas. ¿Qué te llama más a ti la atención? ¿Cómo ves esa doble vida que lleva esta comunidad, protegiendo adentro del parque, pero sí, llevando las actividades de pesca también afuera del parque? No, pues ahí el rol fue diferente. La cuestión ahí fue de que mi papá siempre estuvo enfocado a la pesca, bucea, pero pues no fue su fuerte. Mi tío Mario fue el que le tocó echarse al agua y mi papá hacer el panguero. Entonces, pues no, a mí ya de chiquito me gusta la pesca y pues de repente... De hecho, así comenzó una de las empresas de mis tíos, papá, Mario, todos ellos comenzaron con la pesca deportiva y el snorkel y buceo. Entonces, la pesca fue realmente lo que impulsó bien el negocio para, pues, había tanto pez. En ese entonces hice pescado dentro del parque, era como, se permitía, ¿no? Pero con una modalidad de liberación y que la fotito así el gringo y así. Y pues obviamente nos emociona un montón. Imagínate que vas a agarrar un pescado, lo sueltas, le tomas una foto y todavía llegas y te dan un fajo de dólares, pues se siente bien, ¿no? Nomás que uno les queremos seguir dando a eso porque no... Por así que no es muy emocionante estar arriba de la panga esperando que los buzos salgan. Vale más ir a buscar un pescado. Esa parte es la que a mí me emociona. Entonces, por ahí le quiero seguir dando yo. Pero tú crees que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Seguir protegiendo dentro del parque, pero también pescando. ¿Tú crees que el emprendimiento en estos negocios tiene que pelearse necesariamente con la conservación? ¿Cómo ves esta nueva generación? ¿Cómo esta generación tiene que entender que tenemos que hacer todas estas cosas, pero cuidando el medio ambiente? Pues aquí la onda es, ya el parque está dado, está cuidado, lo seguimos conservando. Ya, pues yo tengo ya 14 años dedicándome al turismo, ¿no? Es muy divertido, se puede hacer a la par, ¿no? O sea, puedes hacer la pesca deportiva sin ningún problema. No fue fácil dejar de pescar dentro del parque, la verdad fueron varias, ¿cómo te diré? Mentadas de madre que dio uno, pero una, ya te das a la idea y busca el pescado fuera y todo está bien, ¿eh? O sea, andas con los compañeros ahí, los barriles, Punta Colorada, Buenavista, La Ribera, y todo chido, nos buscamos el pescado entre todos y a gusto. Regresas a la orilla, con, obviamente con el
con el límite de captura que te permiten y sin ningún problema. Y mientras tanto, el parque funciona a maravilla, respetando. Entonces, y obviamente tienes, uno ya lleva la idea de la conservación, pues, desde el motor ecológico, la basura, llegas y el cuidado de dónde tirar el carcaje, pues antes era en donde sea, en el arroyo, en el mar, ya no se puede hacer eso. Y sin ningún problema, se pueden seguir haciendo ambas actividades. Oye, y bueno, ya nos han platicado de lo que han sido estos 25 años y tal vez hasta más años antes de que se comenzó pensando en implementar este parque. Pero a ti, ¿cómo te gustaría que fuera Cabo Pulmo? Pensemos en los siguientes 25 años. ¿Qué piensas? ¿Cómo te imaginas a Cabo Pulmo en los siguientes retos que va a enfrentar y a tu generación que le toca liderar? Pues aquí me gustaría que siguiera habiendo colaboración de obviamente la comunidad, ONGs, gobierno, todos los que hemos estado involucrados para que esto se llevara a cabo. También me gustaría que fuera, pues, de una manera más ordenada, así como lo dijo Judith, llegar a un punto, no sé cómo se puede llegar a eso, de que no sobreexplotemos el lugar, no tengamos que tener un mundo de gente, pues, para que estemos contentos. Si sea un límite, estas personas requieran, le demos toda nuestra atención, el parque se impactaría menos, obviamente, y eso conlleve a un mejor manejo del parque, la comunidad sea más atractiva, bonita, que cuando el turista salga y vea todos esos corales y peces, pues llegue a la comunidad y vea cosas, pues, en la cuestión de urbana, ¿no? Que sea bonito, algún empedrado, luz, y sobre todo en la comunidad que nos llevemos bien para que el turista y todos tengan una mejor convivencia y la experiencia, pues, sea única, ¿no? Entonces, llegue a ser un pueblo mágico, ¿no? Que coincida con lo que hay dentro del mar. Me da muchísimo gusto escuchar todo lo que dices, Paquito, además de toda esta historia. Me acuerdo cuando los primeros buceos o que iba a Cabo Pulmo, ya en las que empezamos con todas las investigaciones, nos llevabas tú, alguna vez hemos buceado. Y esto me da pauta para, vamos a abrir ahorita un foro con todos la discusión. Quiero mencionar que obviamente este esfuerzo de comunidades, pues, ha sido un esfuerzo de muchas personas. Ustedes entenderán que aunque con esta tecnología remota, pues no podemos traer a todos los que han participado aquí, pero ya Mario, Judith, Gaby, Oscar y Paquito nos han contado un poco de cómo se han ido ensamblando este proceso. Y ahora tanto Judith como Paquito nos están diciendo estos retos que vienen. En los siguientes dos webinars vamos a platicar más sobre estos retos, pero ya los estamos viendo y queremos contestar algunas preguntas que ya se han estado poniendo aquí en el chat. Lo que vamos a hacer es, voy a hacer la pregunta, yo puedo ver aquí a todos nuestros invitados, y si nuestros invitados quieren responder, me pueden levantar la mano y yo les daría la palabra. Pero comencemos con esta primera pregunta. Se ha hecho mucha investigación desde la parte biológica, desde la parte oceanográfica, pero tanto Gaby como Judith mencionaban que se necesita más ayuda, más interacción con procesos sociales. Y por aquí había ya una pregunta de que si se ha hecho algún ejercicio de investigación participativa, una investigación basada en la comunidad. No sé, Judith, pudiéramos comenzar contigo, y si alguien más quiere participar, aquí los voy a ver si levantan la mano,
Pero comencemos contigo, Judith, para ver si respondemos esta pregunta. ¿Ha habido investigación más allá de lo que vimos la semana pasada? Sí, como ya mencioné, ¿me escuchan bien? Sí. Como ya mencioné, es un laboratorio científico, ¿no? No solo dentro del mar. Sí ha habido investigaciones sociales. Hay una especialmente de Ryan Anderson, que él hizo una investigación profunda sobre la parte social. Se hizo un ejercicio digamos que de una visión también de lo que podría, de lo que haría falta o de lo que hizo falta en su momento, un plan estratégico de desarrollo turístico de Cabo Pulmo. Ha habido otros esfuerzos en cuanto a la investigación social por cuestiones del agua. De hecho, uno está en proceso a través de Niparjay, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sí ha habido esfuerzos, pero debo decir que no ha sido del mismo tamaño que de la parte marina. Pero, sin embargo, estoy con mucha esperanza porque cada vez más están saliendo necesidades de analizar más ese tema, de profundizar en ese tema. Y más aún gusto me da que también están haciendo desde la comunidad esa necesidad de decir, necesitamos organizarnos en esta parte social. Ahora con la pandemia, pues nos hemos estado organizando para cuestión de despensas, de alimentos y de medicamentos, de todas las cosas que hicieron falta o que están haciendo falta. Entonces sí ha habido esfuerzos, pero reitero, no ha sido del mismo tamaño que la parte marina. ¿Tú, alguien más quisiera complementar? ¿Ustedes creen que se necesita más investigación en aspectos sociales para mover este proceso hacia adelante? Sí, Octavio. Algo muy, muy importante que no debe quedar de lado es que hay muchos ejemplos de áreas naturales protegidas en que están muy bien peinadas los aspectos de ciencia, los aspectos de investigaciones, y sin embargo no se ha llegado al éxito en su manejo. Algo que definitivamente es súper importante fue que en el caso de Cabo Pulmo, la parte de la academia fue un papel, sí, importante, pero no fue el papel determinante. El papel determinante fue el involucramiento comunitario, la participación de los pobladores, de los dueños de la casa, como yo les decía. Eso fue algo determinante. Nos llegó, inclusive, tuvimos problemas de enemistarnos con profesores, un profesor y una profesora, una que quería seguir sacando antibióticos de donde fuera, de todos los gorgónidos, esponjas, y por ahí un profesor, bueno, tú ya los conoces, que quería seguir ya llegando todo lleno de arpones y acabar con lo que fuera de en Cabo Pulmo. Es de que la academia sola no puede lograr la conservación exitosa. Eso es algo que creo que es muy importante, y desde ese punto de vista Cabo Pulmo es un ejemplo, ¿no? Puedo citar de que en 1993, en la Navidad del 93, por ahí a lo mejor se acuerda Gabriela, nos llegaron el 24 de diciembre a la casa, y afortunadamente el delegado de Profepa era el que podía poner los sellos de clausura, y se clausuró Vista Pulmo, que es el único en el que se arrasaron dos partes de cerro en la parte norte de Cabo Pulmo. Y esto fue, ¿por qué? Por la participación de la comunidad, porque llegaron, me habló Juan Castro, llegó, ya no recuerdo ni quién más, a la casa, y afortunadamente no estábamos de vacaciones, etcétera. Entonces, el papel en todo momento de los pobladores, de los dueños de la casa, fue determinante. Y ahí se le escapó un poquito a Mario decir Don Jesús, pero con Don Jesús tuve unas pláticas
que duraron años, y fue una persona que se convenció también, que es pues nada menos que el padre de familia de Ricardo Enrique, Juan, abuelo de Mario, Judith, etcétera. Y pues fue una persona, un actor muy importante. Gaby, y después Carlos, y después les tengo una pregunta a Mario y a Paquito. Voy a ser breve, resonó mucho conmigo y me gustó mucho lo que dijo Judy acerca del desarrollo, que es un término que creo que cada quien usa como, pero me gusta y comparto la interpretación de ella. Y además de la importancia de que se hagan investigaciones como tal, sociales, gracias. Creo que algo fundamental en este momento en Cabo Pulma es justo lo que ella marcó, que es cómo puede, y eso parte de la organización, de la interlocución con el mundo, cómo puede la propia comunidad ser los gestores de los factores de desarrollo y aumentar sus indicadores de bienestar, salud. A alguien como yo estoy rodeada de 10 hospitales en esta colonia en la Ciudad de México. Si uno se enferma en Cabo Pulma, ¿a dónde vas? ¿Qué profesores tienes? ¿Qué infraestructura médica existe? O sea, todos estos indicadores, todos son indicadores de bienestar. Eso es, en mi opinión, tan importante o más que las ciencias sociales o las ciencias naturales, es el trabajo a nivel comunidad. Entonces creo que esa es una de las prioridades más importantes en este momento para Cabo Pulma. Y qué bueno que Judy y el resto de los Castro y las otras familias lo tienen tan claro. ¿Carlos? Sí, yo coincido completamente con lo que acaban de decir y nada más me gustaría señalar que en el caso de Cabo Pulma y la interacción que hemos tenido con el manejo, que lo mencionaron en repetidas ocasiones y lo mencionó Judith hace un ratito, la evolución de la participación de la comunidad en este proceso de manejo, que ha sido toma decisiones de en dónde y cuándo se puede bucear o snorkelear y cuántos caben, se han tomado las decisiones conjuntas. El siguiente paso es esto que ella menciona como el comanejo, cómo repartirnos la toma de decisiones formalmente, porque hasta ahorita lo hacemos de manera informal y sí requiere ciencia social o facilitación para emprender este proceso de qué vamos a hacer en los próximos 25 años justamente con la participación de la comunidad y nosotros como parte de la coadyuvamos con la conservación del parque, con ellos, con organizaciones de la sociedad civil, y qué tamaño de ciencia requerimos para continuar estos procesos, ¿no? Muy bien. Una pregunta que se me hace muy interesante, y aquí nos las pueden explicar dos generaciones. Por un lado, Mario, y después Paquito. ¿Esta pandemia qué reflexiones les trae? Ahorita Judith mencionaba que se han estado reuniendo, pero si nos pudieran explicar desde dos generaciones, desde dos puntos de vista de diferentes generaciones, estaría muy interesante. Mario y después Paquito. Mira, Octavio, Judith y mi mamá me decían, oye, Dios te hizo caso, porque estaba tan desesperado y así por lo que estaba sucediendo en el parque, ese mundo de gente, esa, no descanso al parque y la veía yo como una amenaza. Yo, ¿qué pudiera suceder? Que dejemos de estar chingando el mar. Y me dicen, Dios te hizo caso, mira, llegó lo de la pandemia. Y lo decía en la mañana, lo decía ayer, que esto de la pandemia, pues, es una cosa que nos ha servido, e invito yo que le saquemos lo positivo. Porque sí nos ha dejado sin billete, nada, hasta suelos, pero nos hemos hecho más gente, más unidos, nos preocupamos uno por el otro. Sucede algo, nos hablamos por teléfono, oye, está pasando esto, mira. La verdad yo siento que sí, hemos ganado en ese sentido mucho.
esta reunión que estamos teniendo y que llega la reunión y con cubrebocas y que el cerco que tenemos ahí para que no entre un mundo de gente y vaya a ir a contagiar. Esos son los cuidados que estamos teniendo, pero sí, en lo personal yo digo que nos ha servido en ese sentido. Valorar lo que tenemos ahí, hay que seguirlo cuidando más y llegar a ser mejores personas. Preocuparnos el uno por el otro, siempre ir por el mismo objetivo, que así debe de ser siempre, todos como comunidad. Aunque hay diferencia, el mismo objetivo, ¿por qué? De ahí vivimos, de ahí comemos. Así que yo no estoy contento con la pandemia, pero saquemos lo positivo. Paquito. Ya, ya listo. Pues va en conjunto con lo que dice mi tío. Aquí la cosa es que nos enfocamos tanto en el trabajo que creíamos que ya todo estaba andando, que los engranes estaban bien aceitados, y no, cuando ya paramos de trabajar, volteamos a ver alrededor, volteamos a ver al primo, al tío, a todos, y ya empezamos a convivir más entre nosotros. Y sobre todo, vimos también que pues está solo en el parque, necesitamos mayor presencia de la misma autoridad. Sabemos que siempre están cortos, que dinero, que personal, pero hasta entonces yo ya me había aburrido tanta reunión y allá y acá, y yo no salgo, ¿no? Pero ahí las locales, y ya estaba harto. Y ahorita ya me di cuenta y quiero regresarme y regresar un poquito de lo que me ha dado el parque, pues quiero ya involucrarme, echarle ganas con la, el grupo de trabajo, alianza, como le queramos llamar, que queremos ahorita darle a viada para ahora sí que agarrar más el parque, hacer ese comanejo que dicen, porque sí lo teníamos muy olvidadito, nomás le estábamos sacando, pues. Entonces yo creo que ahorita hay que regresarnos, dar la vuelta, volver a poner atención, reunirnos, necesitamos ayuda de todos, definitivamente, en todos los sentidos, para que esto no se pierda, porque no vivimos de ahí, y sobre todo no pensar en nosotros, ¿no? Pensar en nuestros hijos, que lo vean y masivo, más bonito el parque. Entonces ya hay demasiada gente que viene a nos visita y nos felicita, ¿no? Por, no por lo que se haya hecho solo eso, sino por dónde vivimos, por el paraíso, y créanme que lo tomamos en cuenta y sabemos dónde vivimos, y ahí queremos morirnos. Así que, pues, ahora sí que cuenten con mi parte, con mi apoyo, de que yo quiero ya regresar un poquito de lo que me ha dado el parque y no enfocarme en el billete nomás. Entonces, lo social muy importante. Gracias. Oigan, quiero yo tener un cierre espectacular de este webinar, pero este cierre es el gran consejo de los miembros de una comunidad a otras comunidades. Pero antes de ese cierre, quiero tener una respuesta, o voy a plantear esta pregunta para Gaby, Oscar y Carlos. Nos preguntan, les preguntan, ¿pero cómo llegar a un balance sin Los Cabos, que sabemos cómo ha crecido, cómo ha destruido los recursos naturales? Sin Los Cabos no se tendría aeropuertos, no se tendría turistas, no se tendría todo esto que llega a Cabo Pulmo. ¿Cómo llegar a ese balance desde el punto de vista de una visión económica nacional, visión social a nivel nacional? ¿Qué piensan ustedes? Comencemos, Gaby, Oscar y Carlos. A mí me parece una gran pregunta y la agradezco mucho, porque creo que uno de mis aprendizajes centrales trabajando en estas cosas de encontrar un balance entre lo ideal de la protección y las realidades es este, que uno no puede ser purista, no se puede conservar todo a toda costa, ni se puede usar todo a toda costa. Entonces se requiere una visión muy estratégica de cuáles son el potencial de una región, cuáles son las necesidades económicas, en dónde están las joyas, los ecosistemas, que si no se protegen de una cierta manera, pues no ocurren otras cosas, no se producen los peces, no se producen
y tomar decisiones de manera informada e involucrar a los demás. Francamente, no creo que haya escenarios perfectos en la planeación de un territorio. En un mundo ideal no deberían existir las áreas protegidas, porque usaríamos los recursos de una manera que no los degradan. No vivimos en un mundo perfecto. Pues creo que ahí la lección para mí ha sido no ser purista, salir un poco del enfoque muy estricto de la conservación pura y tratar de comprender las regiones en un sentido más macro, más realista, en el contexto de la realidad nacional e internacional, y tomar decisiones consensuadas con la gente local. Y alguien dijo, no recuerdo quién fue, cualquier decisión es un salto al vacío, pues por lo menos saltar al vacío de manera informada. Sí, bueno, definitivamente, adicionalmente a esto, el ejemplo de Cabo Pulmo como eje de una, pues, concertación, que podría llamarse así, concertación entre pobladores, comunidad y academia, pero pues ahí la prioridad en ese aspecto la llevó la comunidad, los pobladores. Y yo, ¿por qué digo esto? Pues estoy dentro de la academia, porque definitivamente el éxito no hubiera sido simplemente con el puro decreto del área natural protegida. No hay que olvidar de que Cabo Pulmo estuvo 15 años sin un programa de manejo, y que si no desde el 95 que empezamos a trabajar con ellos, una vez que estaba decretado, para una estrategia general de manejo, no le podíamos llamar programa de manejo todo porque no estaba saliendo de la autoridad, sino una estrategia general de manejo integral, que nosotros llamábamos, bien consensuada por parte de ellos, siempre y cuando ellos estuvieran convencidos y ellos definitivamente llevaran la pauta en cuanto a los usos de manera informada que se podían dar en diferentes áreas. Esto no hubiera sido posible, el éxito no hubiera sido posible si no hubiera sido así. Entonces, afortunadamente, este involucramiento comunitario, esta participación de los pobladores de Cabo Pulmo hizo posible el éxito del mismo. Sí, yo coincido completamente. Lo menciona Oscar y Gaby. El tema del balance entre desarrollo y conservación, pues no existe ninguna receta al respecto. Entonces se tienen que, y conservación finalmente es tomar decisiones. Se tienen que ir tomando decisiones con la mejor información que tenemos, siempre de la mano de las comunidades que tienen, también como se mencionó en este foro, un conocimiento empírico, pero muy profundo y muy importante, no solo del ecosistema, sino de las necesidades de la conservación. Y si hay preocupación por comer, por las necesidades básicas humanas, no se va a dedicar tiempo a conservar o a repensar cómo conservar. En realidad se tienen que suplir, se tienen que trabajar junto con la comunidad. Y ese trabajo es hormiga. Es un trabajo que tampoco existe una receta de cocina, que se tiene que ir, trabajar, generar confianza en ambas partes y luego tomar decisiones de hacia dónde caminar, ver dónde estamos y seguir avanzando. Y lo que menciona Oscar es, a mí se me hace muy relevante, el tema del éxito en el caso del parque se refleja en que esta es la única comunidad de todo el municipio de Los Cabos que tiene el Producto Interno Bruto, es decir, su productividad es el doble del promedio nacional. Es un éxito económico también que debería de reflejarse en otras comunidades, de cómo mantengo lo que está diciendo Paquito, lo dijo Mario,
¿cómo mantengo este parque que es de donde como y de donde vive mi familia, pero también viven muchísima más gente de él? Y además, mejoro la calidad de vida mía, de mi familia y de toda esta gente. Entonces, en ese proceso, justamente, es donde creo yo está la clave. No es que decidamos por un desarrollo u otro, es cómo podemos desarrollar sociedad, comunidades, sin deteriorar elementos importantes que a la larga son los servicios ambientales de los cuales depende la vida de las ciudades o de las comunidades. Buenísimo, pues estamos ya casi llegando al final. Les dije que iba a hacer una última pregunta, pero voy a hacer trampa. Me quedan dos preguntas. La primera es para Paquito, Judith, Mario. ¿Qué consejos le darían a otras comunidades pesqueras que quieren avanzar hacia lo que ustedes han estado logrando? ¿Qué es lo que les sale del corazón? Transmitirlo a ellos que los están escuchando y están preguntando eso. Y también contestar al mismo tiempo cómo balancear, cómo no de alguna manera atontarse con la fama que Cabo Pulmo ya ha obtenido y pues seguir adelante con la misión que es la conservación. Entonces, Paquito, Judith, cerramos contigo, Mario. Yo les diría que cuiden sus recursos naturales, traten de solicitar ayuda para enfocar que el lugar donde vivan, cualquier recurso que tengan, puedan hacer un uso sustentable de él. Como en este caso, obviamente Cabo Pulmo, está el recurso, están los corales, los peces, como el ejemplo de hace años que hemos dicho, ¿no? Como antes costaba agarrar un pescado grande, te dan un cierto dinero y era una sola vez. Y ese pescado tenía 30, 40 años viviendo, ¿no? Y lo mataste y ya. Y en este caso, ¿no? O sea, la persona te paga por ver un pez y llegas, es más, te paga antes de que se eche la panga siquiera, ya tiene el dinero contigo. Vas, le muestras el pez, lo ve, le toma una foto, se sube a la embarcación y tú ya tienes ese dinero y el pez ni sufrió, ni lo tocaste, ni siquiera lo molestaste. Y el turista viene con su foto encantado y se va a su casa feliz. ¿Cómo llevar esto, conservación y vivir de él y llevar la conservación? Pues viene siendo un poquito lo que acabo de decir, ¿no? O sea, no tratar de darse vida de lujos, porque si tú le apuntas a tener un jet privado, pues te vas a matar todos los peces y los corales para ver si le llegas a comprar la bujía del jet. Pero yo sugiero que te lleves una tranquilidad, una vida bien, de tal manera que no te desenfocas cuidando tu recurso y vives de él bien, sin siquiera estar limitado a que tu familia se coma 5 tacos en vez de 2. Entonces, yo creo que ahí está la clave, no llegar a un punto de querer más y más y más y ya no te importó como ya se dio, pues esperar que esto se decline, pues no. Yo creo que hay que no perder el punto y el equilibrio, sobre todo. Muchas gracias. Judith. Sí, me encantaron las palabras de Paquito. Creo, hay una cosa bien importante y creo que Mario y Paquito estarán de acuerdo conmigo. La sangre que corre por las venas de los pescadores es la misma en todo el mundo. Es un arraigo tan profundo al mar que es difícil dejar de hacerlo. Sin embargo, poniendo un ejemplo de lo que pasó en Jamaica, tú eres testigo, Octavio, con hermosos corales, pero sin peces. Peces así de este tamaño llevaban los pescadores. Y cómo se organizaron después de que alguien tuvo una iniciativa y ahora tienen un refugio de peces. Entonces ya aquello es un cambio.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar si las comunidades pesqueras, incluso si no tienen otro recurso u otro ecosistema, que sea solo el de la pesca, si no se administra, si no se, digamos, se establece como una zona de refugio o algo así, el día de mañana los que estarán en peligro de extinción serán los pescadores. Y eso será verdaderamente triste, porque pues a todos nos gusta tener un pescado, ¿no?, en la mesa, fresco, pescado por un pescador de orilla o pescado por un pescador que, pues, que tiene una embarcación pequeña, ¿no? No estoy hablando de los grandes barcos, estoy hablando de las comunidades, así como era Cabo Pulmo y como pescadores que aún hay en mi familia, en otras partes del estado. Entonces, eso sí para mí sería muy triste, que el pescador estuviera en peligro de extinción. Entonces, ahí hay que replantearse, ¿no? Vamos a cuidar, si no tengo otro recurso, otro ecosistema importante, pero tengo la pesca. Entonces, vamos administrándola, vamos organizándola. Para todos estos éxitos, para todos estos logros y para recuperar algo tan importante, siempre hay un sacrificio. Como bien lo dijo Mario, en algún tiempo nosotros nos la vimos muy negras, pero pues ahí está el resultado. Y paciencia, mucho amor, sobre todo. Gracias. Mario, ahora sí, yo sé que estás ansioso, pero platícanos. Las áreas naturales protegidas, la conservación, no tiene duda. Hay que hacerlo. Nuestro mundo está tan sentido en ese sentido. Nuestra madre naturaleza, nosotros. ¿Te metiste, Juan? Bueno, nosotros abusamos de nuestra madre naturaleza. Oye, deja que me miren a mí, estoy más bonito. Pero sí, yo les daría un consejo. No dejen de ser pescador y empodérense comunidad. No suelten su comunidad, por favor. No suelten su raíz. No lo vean así, de que por el hecho de un área natural protegida y vamos a traer turismo y ya, como hacía Patito. Que no nos importe, porque el sentimiento de aquí o de la necesidad de la billetera. Mira cómo me he preguntado yo eso. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ah, bueno, estaba Judita y dije, de plan me estaba robando la película ahí. Yo lo he sentido, lo he vivido y he llorado. Así. De decir. Y Carlos no me deja mentir. Carlos, eres mi amigo, que no te golpeen mis palabras. En una ocasión me dijo, se cerró el parque cuando yo no participaba en el programa Oso Público, y le dije a mis hermanos que hablaran, que dijeran esto, ¿por qué? Y que no le dieran tanta piola a la CONAM, con respeto, Carlos, porque con esa misma pinche piola nos va a ahorcar. Entonces ahora, yo ya lo viví, ya lo sufrí, yo ese consejo doy, o el comanejo, no soltar así, ¿sabe qué? Adminístrenlo, hagan lo que quieran, no, hay que seguir siendo dueños de nuestra comunidad, de nuestra área natural protegida. Que no nos vayamos por el hecho de, mientras haya dólares, hay que dejar que hagan lo que quieran, ¿no? Bienvenida a las ONG, que ayudan muchísimo a formar un buen equipo, pero ese consejo le doy a quien quiera crear un área natural protegida, sean los dueños, que no les pase lo que a nosotros. Nosotros como que lo dejamos en el olvido por un pinche dólar, la verdad. Y le vuelvo a pedir disculpas a mi amigo Carlos, pero ese es mi sentido. Le soltamos todas las riendas a la CONAM y después nos sentimos como cuando alguien cae al bote que queda fichado. Así nos sentimos nosotros. Desde el hecho de estar registrado en la CONAM, todo.
que no le hagan lo que nos hacen a nosotros, porque nos andan checando ahí como si fuéramos unos delincuentes. La área natural protegida, Cabo Pulmo, muy noble, la comunidad muy noble, pero la otra nueva área que no lo suelten del todo. A mí me han invitado, no le voy a decir nombre, pero oye, quieren crear un área natural protegida. ¿Nos participa con nosotros? Sí, pero escondido en un rincón allá que no me identifiquen. Yo voy a meter mi grilla ahí, pero no me identifiquen. Pero sí, las áreas naturales protegidas son buenísimas, te cambian la vida, pero aguas, que no te la cambien de ti. Porque yo todavía traigo mis patrullas saladas de ser pescador. Quiero seguirlo siendo hasta que Dios me preste vida. Y pues a darle a alguien a poderla protegida. Va. Muchísimas gracias, Mario. Comunidad es el secreto. A ver, ya nos estamos alargando mucho, pero no me puedo ir, no me puedo despedir sin un breve comentario de Judith y de Gaby. Ustedes, como mujeres, ¿cómo ven este papel de mujeres que tiene que jugarse en los siguientes 25 años? Una científica, una conservacionista que tiene muchos fans, una vocera que habla muy bien y también tiene muchos fans. Díganos unas palabras de cómo las mujeres tienen que participar para que estas nuevas realidades o este nuevo modelo se ajuste a las nuevas realidades. Uy, ¿empiezo, Gaby? Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por el espacio. Creo que has dicho algo muy importante, ¿no? En este proceso, la mujer ha tenido una participación en un principio cuando eran pescadores solo en la cocina, ¿no? Solo preparando el lonche o lavando la ropa, como lo mencioné en un tiempo. Sin embargo, cuando se empieza la conservación, ahí estamos, ¿no? Presentes muchas mujeres en el monitoreo de tortugas. Ahora, en este próximo proceso, creo que es vital, así lo voy a decir, vital, la participación de la mujer en los siguientes pasos de Cabo Pulmo. Y no voy a entrar como en esa discusión de que seamos iguales hombres y mujeres o tengamos las mismos derechos y oportunidades, porque ya hay mucha gente hablando de eso y creo que eso aplica aquí en Cabo Pulmo porque, pues, ¿quién está detrás de ese prestador de servicios? ¿Quién está en este momento llevando las empresas de hospedaje, las empresas de restaurantes? ¿Quiénes están liderando en este momento muchos procesos sociales? Somos las mujeres. Pero, sin embargo, creo que existe, así como hay una frase que dice detrás de un hombre hay una gran mujer, aquí aplica que detrás de esas mujeres también hay hombres que nos están apoyando. En este caso, por ejemplo, a mí, mis hermanos, a la esposa de Paquito, a la esposa de Juanito. Entonces, estamos avanzando, nos estamos fortaleciendo y estamos logrando muchas cosas, gracias a Dios, en este momento. Las mujeres, yo me siento muy inspirada y pues hay una cosa y que no es, que no se puede negar, ¿no? Nosotros tenemos un instinto materno, un instinto de protección y no aplica solo para nuestros hijos, aplica para la naturaleza, aplica para una comunidad, aplica para un país. Entonces, ese espíritu, al menos eso es lo que a mí me impulsa, ¿no? Ese tratar de proteger y de conseguir lo mejor para quien me interesa. Y quien me interesa es mi comunidad, mi hijo, mi familia, mi ecosistema, mi país. Y es hacia allá, hacia donde, pues bueno, el poder de las mujeres nos puede llevar muy lejos. Muchas gracias. Gracias.
Es difícil decir algo después de lo que acaba de decir Judy. Yo genuinamente crecí y he trabajado ignorando micromachismos y machismos grandotes porque los hay muchos en este país, los hay en política, los hay a nivel comunitario, los hay en la ciencia. Entonces, más allá de todos los retos que ya tenemos las mujeres para ayudar a cambiar esos patrones en todos los ámbitos, coincido con Judy, hay un rasgo, digo, no he tenido la oportunidad de ser hombre, así que tampoco puedo comparar, pero sí creo que a las mujeres nos es más fácil entrar en estilos de liderazgo colaborativos, que en mi opinión son los que se requieren para el tipo de alianzas en pro de la conservación y del bienestar comunitario. Los liderazgos individuales tipo alfa son muy importantes en toda sociedad, no les resto valor, pero para el trabajo de base, para los esfuerzos de largo plazo, para los esfuerzos que no son nada más de un sector, sino que requieren la suma de perspectivas y de puntos de vista, esos son los intersectoriales, ahí entran otros liderazgos, los de mano izquierda, los que saben integrar, los que saben ver al sistema y que tu voz no tiene que ser la que domine en todo momento. Y creo que las mujeres tenemos una relativa ventaja en poder adaptarnos a estos liderazgos y por lo tanto no deberíamos quedarnos calladas. Ni una estudiante joven, ni una mujer en una comunidad. O sea, es muy importante que nos retemos a nosotras mismas para que aún en el estilo... El estilo que sea nuestra voz, estar presentes en estas conversaciones para hacer crecer comunidades y movimientos. Y los hombres creo que tienen el reto también de ajustarse a las nuevas masculinidades, porque la gran mayoría de los hombres que conozco aún tienen trabajo que hacer en ese sentido, y hacer alianzas con las mujeres de su comunidad, sea académica, sea geográfica, para que lugares como Cabo Pulmo pues tengamos muchísimos más en México, los necesitamos con urgencia. Creo que también fue Judy quien dijo, no estamos acostumbrados a que papá gobierno, podría ser mamá gobierno, pero bueno, no estamos acostumbrados a que papá gobierno nos dé. Se vienen unos años para México que es particularmente importante que sean los procesos de base y los movimientos sociales los que logran las transformaciones que nos urgen, tanto en los ecosistemas marinos como en las comunidades costeras. Entonces, ojalá y que muchas mujeres se motiven a poner sus voces allá afuera para gritar si es necesario y lograr esos cambios que se requieren. Pues así fue esta historia y nos vamos a sumar a ese liderazgo que ya nos planteaba Judith y Gaby. No voy a decir mucho más porque ese cierre fue fenomenal, pero ya nos platicaron a lo largo de este webinar cómo la academia se mezcló con esta pasión de la comunidad, con estas generaciones anteriores, luego las generaciones que le siguieron sufrieron un poco por este proceso, pero apoyaron todo esto que ha ido sucediendo y ahora ellos están pensando en unas nuevas realidades. Y yo creo que las generaciones anteriores ahora se tienen que sumar a esas nuevas realidades. Todos podemos apoyar. Yo les doy un aplauso a todos ustedes y además a la comunidad, a todos los con los que he convivido. Para despedir este webinar, le dejo la palabra al director Carlos Godínez y nos vemos la siguiente semana. No se olviden. Carlos. Muchísimas gracias, muchas gracias por la participación de todos y no voy a decir tampoco nada más porque me encantó también el cierre de Judith y Gaby. Creo que hacia allá es donde tenemos que caminar y hacia allá tenemos que seguir los 25 años que siguen en el caso de Cabo Pulmo y en el caso de las áreas protegidas marinas regionales. Tenemos, este es nuestro segundo seminario o webinar. Ya platicamos de cómo se mide el éxito del arrecife y este particularmente es el eje de la recuperación del parque desde las voces de la comunidad. Gracias por la participación y no olviden que las próximas dos semanas tendremos otros
El siguiente es sobre el impacto humano en la vida marina en el parque. Vamos a platicar con organizaciones de la sociedad civil, científicos, información de lo que está pasando, y ya platicaron brevemente aquí, con los alrededores del parque. El parque, como dijo Gaby, es un parque muy chiquito, es un parque que solamente es marino y que, por lo tanto, tiene un reto muy relevante en la parte costera y en la parte de desarrollo, y nos van a platicar un poco cómo está, y además temas sobre el turismo no planificado, cómo se amenaza estas actividades a las áreas marinas protegidas. Y el seminario 4 vamos a platicar cómo protegemos los arrecifes de Cabo Pulmo, es decir, cómo hacemos manejo, comanejo incipiente, pero cómo trabajamos organizaciones de la sociedad civil, investigadores, la comunidad, que desde el principio se ha hecho cargo de muchas de las acciones de conservación del parque, y el gobierno. Entonces, no se olviden, acompáñenos, y ya va a estar en Facebook, en YouTube, para que quienes lo quieran consultar. Y muchísimas gracias a los participantes y gracias a todos los que están aquí presentes. Hasta luego. Gracias.